Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Nosotros no pretendemos con este programa reemplazar una consulta médica y este tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que quiere integrar a todos los especialistas de la medicina para hacer educación y prevención en salud, para mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es la única finalidad y por eso estamos en Telepacífico todos los días a las 11 de la mañana, los miércoles es a las 11 y media, de lunes a viernes estamos en Telepacífico y en Telecafé nos ven a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, los jueves y viernes 7 y media. Queremos día a día tener un proceso de educación para que ustedes se familiaricen más con los temas de salud. Queremos tener todos estos recursos para orientar, para prevenir y para educar. Yo quiero que todos ustedes cada día estén más pendientes a estos programas que también están grabados en YouTube, buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno. En Facebook ustedes buscan Medicamentos Doctor Rojas, allí encontrarán toda la información. Y en el teléfono 310-500-1254 siempre tendrán una línea para que ustedes reciban toda esta información, temas y demás que hacemos en este programa de Conexión Vital. Hoy yo quiero que ustedes estén muy atentos y yo insisto en una parte integral de la medicina, que es la odontología desde las diferentes especialidades. Y hablar de la cirugía maxilofacial es hablar de alta medicina, que muchos odontólogos están en esta especialidad, pero en la medicina existe cirugía de cabeza y cuello, existe muchos procedimientos que van de la mano con estos profesionales y por eso yo trato por lo menos una vez al mes que ustedes vean la importancia de la boca en el contexto de la salud, porque no le estamos abriendo la boca a nuestros pacientes, porque ustedes de pronto no están relacionando el tratamiento de conducto, el implante, la amalgama, la fractura, la caries, la infección, todo lo de la boca con el resto del cuerpo. Y es muy importante entender eso y entender por qué muchos pacientes que van a la consulta médica terminan en manos de odontólogos especializados en diferentes áreas. Y hoy que vamos a hablar de un campo tan interesante como el de la cirugía maxilofacial. Y estamos con el doctor Óscar González para compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor. Santiago González. Santiago. Quería que usted nos hablara en qué consiste esa especialidad, porque muchos dicen, sí, es odontólogo, pero es que hay un proceso educativo de especialidad, de inversión de tiempo muy grande para llegar a esa especialidad, Santiago. Sí, doctor, la verdad, nosotros los cirujanos maxilofaciales en Colombia somos odontólogos, en Colombia y en Latinoamérica somos odontólogos, que nos toca estudiar aparte 4 años más de especialidad. De esos 4 años, más o menos la mitad del tiempo o 2 años son en la parte médica total. Nosotros estudiamos medicina interna, plástica, otorrino, cirugía de cabeza y cuello, cirugía general, anestesia. O sea, son 2 años metidos totalmente en el mundo de la medicina y luego otros 2 años en la parte de cirugía maxilofacial con diferentes entrenamientos, implantes dentales, estética maxilofacial, cirugía de cabeza y cuello, reconstrucciones craneofaciales, trauma y una cantidad de cosas, pero creo que cada uno de los especialistas en la misma cirugía maxilofacial cada vez van cerrando su campo para ser más especializados dentro de su propia especialidad. Entonces, en esto consiste pues nuestra especialidad. Ya en otros países como en Estados Unidos, desde la parte de médica pueden ser cirujanos maxilofaciales o los odontólogos, pues les toca estudiar medicina y luego cirugía maxilofacial, pero en Latinoamérica y en la mayoría de partes del mundo somos odontólogos. Bueno. Y entonces muchos se preguntarán, ¿y cómo termino yo en manos de un especialista del área como la suya? ¿Qué pacientes, qué tipo de procedimientos, qué campo de acción tienen ustedes en el paciente? Bueno, la verdad, la cirugía maxilofacial desde los diferentes campos tienen
grandes consultas, o sea, los maxilos somos muy poquitos en Colombia. Normalmente, digamos, en la universidad mía, estudiábamos en el CES en Medellín, estudiaba uno por año nomás, solo aceptaban uno por año, entonces somos muy pocos los maxilofaciales y cada ciudad tiene en realidad muy pocos cirujanos maxilofaciales, en Colombia muy pocos. ¿Cuáles son las consultas más importantes? O sea, el día a día del cirujano maxilofacial comúnmente son los terceros molares o las cordales, que causan tantos problemas a nivel, especialmente en los adolescentes y en los adultos también, por muchas, muchas, muchas patologías, infecciones, dolores de cabeza, trauma, fracturas que se causan por los terceros molares. Otra causa de consulta nuestra son los dolores craneofaciales, especialmente la articulación temporomandibular, que es donde uno abre y cierra la boca. Es una consulta muy común de nosotros, de pacientes que han ido donde el otorrino, donde el neurólogo, llevan donde el neurocirujano, llevan tomografías, llevan resonancias magnéticas, una cantidad de cosas, y finalmente alguno de ellos pues decide que se le sale de sus manos y la consulta es con nosotros, y muchos, muchos, muchas de estas patologías, cefaleas frontales, cervicales, son muchas veces a causa de dolores en la articulación temporomandibular por una mala mordida o por traumas o dolores que hay en la articulación. Hay también maxilofaciales en la mayoría de hospitales por trauma de cara. El trauma de cara hoy en día se maneja más que todo desde la cirugía maxilofacial, porque la cara tiene un pilar muy importante, que son los dientes. Entonces, para usted empezar a cuadrar la cara después de un trauma, lo primero que cuadra es la mordida, y a partir de cuadrar la mordida empieza a cuadrar los otros pilares de la cara, como son los malares, las mandíbulas, los frontales, pero normalmente el pilar más importante son los dientes y la mordida. De aquí ya se basa el resto del trauma maxilofacial. Entonces, en casi todos los hospitales hay un cirujano maxilofacial. Estos son los motivos de consulta más importantes. Y en el mundo entero, los implantes dentales son hechos por cirujanos maxilofaciales. En Colombia hay una cantidad de especialidades, odontologías generales, implantologías, que hacen implantes dentales, pero nunca van a tener el entrenamiento de los maxilofaciales, que tienen un entrenamiento en el área cráneo maxilofacial. Entonces, para el maxilofacial, un implante dental, pues obviamente va a ser algo mucho más simple, y las cirugías van a ser mucho más simples y menos enredos en cuanto a todo este campo de los implantes dentales. Doctor Santiago González, hay pacientes que refieren anomalías o deformidades, sí, anatómicas de la mandíbula, o porque es muy hundida o porque es muy grande, es decir, el prognatismo y esto. ¿Cuál es el campo de acción quirúrgico que ustedes tienen allí? Total, se me olvidaba hablar de esto. La cirugía ortognática o cirugía correctiva de las posiciones de los maxilares es una consulta grandísima de los cirujanos maxilofaciales. Los pacientes clase 2, o sea, los que tienen la mandíbula chiquita, o los clase 3, que son los de la mandíbula grande, son unas consultas muy grandes. Y puede haber mandíbula grande porque tiene un maxilar pequeño, o porque la mandíbula está grande, o al revés. Y esto causa una consulta muy, muy, muy común entre nosotros. Se hace bastante. Especialmente el eje cafetero y la zona de la Antioquia tiene una consulta inmensa de cirugía maxilofacial. O sea, las personas, especialmente de Antioquia, tienen mandíbulas muy grandes, y nuestros profesores, yo estudié allá, los profesores míos operaban absurdo, por encima de las estadísticas mundiales. O sea, un profesor mío se operaba más de 100 personas con mandíbula grande al año, que eso es por encima de las estadísticas de las universidades americanas. Sí, ahí ven ustedes esas imágenes de la posición de la mandíbula, pero hay otra muy importante, doctor Santiago González, y tiene que ver con las deformidades adquiridas en los niños por el biberón, por chupar dedo, por todas estos malos hábitos, que uno ve que se les salen los dientes, que hasta se les deforma la nariz, la mandíbula. Todas las deformidades tienen o son solucionadas por el cirujano maxilofacial. Claro que sí, doctor. Nosotros somos parte, normalmente estas personas que tienen tantas patologías en el maxilar, las deformidades adquiridas o congénitas de los maxilares, normalmente hay un grupo multidisciplinario, en el cual en la mayoría de casos hay odontólogos generales, ortodoncistas, que siempre vamos a la mano del ortodoncista, siempre nosotros estamos al lado de los ortodoncistas, y entre estos grupos, odontopediatras, ortodoncistas, rehabilitadores orales y cirujanos maxilofaciales, mejoramos los problemas de todas estas personas que tienen estos problemas pues como tan grandes. Bueno, vamos a seguir rodando estas imágenes, porque muchos dirán, bueno, hay una cantidad de fotos, un antes, un después. Háblenos de estos casos clínicos. Doctor, la verdad es que mire, el 60% de las personas mayores de 55 años no tienen dientes. Yo como cirujano maxilofacial me he cerrado mi campo cada vez más y me he metido en el cuento de los implantes dentales.
Entonces, los implantes dentales, esto que quiero mostrarle a la gente es cada día más mostrarle que las personas mayores de 50 años, que son las que más tienen esta patología de no tener dientes, y es muy común, pueden tener solución, incluso de una forma muy fácil, porque si anteriormente había un paciente que me hizo una consulta en mi consultorio en Pereira la semana pasada, me decía que le habían hablado que le tenían que sacar hueso de la cadera o del cráneo, de esperar 6 meses, luego ponerle los implantes dentales, luego volver a esperar y luego colocarle las prótesis fijas. Hoy en día la tecnología ha cambiado mucho y nosotros estamos ligados a lo que está pasando en el mundo entero. Estas imágenes son de pacientes nuestros que han tenido prótesis dentales por medio de una técnica que se llama All-on-4, de estética y función inmediata en un solo día. No solo son prótesis dentales, porque la gente muchas veces piensa, venga, pero es que lo que pasa es que ustedes me están poniendo una caja fija. Pues es que en realidad ustedes ven que no es una caja, sino una prótesis, porque cuando uno pierde los dientes, no solo pierde los dientes, sino que pierde los dientes, el hueso y la encía. Y cuando las personas les pretenden solamente colocar dientes, las personas van a tener defectos faciales, porque normalmente pues, hay que recuperar lo otro que se ha perdido fuera de los dientes. Entonces esas prótesis que ustedes ven complejas, que tienen dientes y encía, son prótesis que le mantienen a las personas las expresiones faciales, le mejoran la expresión, la estética y obviamente la función masticatoria. Entonces estos son los casos que estamos viendo de implantes dentales. Ahí ven. Esos son pacientes, en este momento podemos ver un paciente que incluso más adelante vamos a ver un video del señor hablando de esto, de su tratamiento. Es un paciente que vino de otro país, incluso ahorita lo van a ver, no tenía dientes o tenía los dientes muy, muy malos y pudimos hacer un tratamiento en el cual cambiamos todos sus dientes naturales que estaban supremamente malos por una prótesis fija que no tiene paladar, en la cual el señor se puede reír perfectamente, puede hablar, no se la tiene que quitar nunca. Los sabores de los alimentos son normales porque la prótesis es fija, entonces son unos tratamientos súper espectaculares. En estos días oía, de pronto había un programa en la cual una periodista preguntaba que por qué el afán de colocar dientes en un solo día. Pues le preguntaba a otro doctor que de pronto ha incursionado un poco en este campo. Y yo quería dar una respuesta porque vi que mucha gente me preguntaba, Santiago, ¿cuál es el afán suyo de colocar dientes en un solo día y de vender dientes en un solo día? Hombre, la cosa era muy sencilla. Los pacientes hoy en día, el fin último que quieren de su tratamiento es tener dientes. No le interesa una cantidad de cosas biológicas ni de lo que está pasando en su cuerpo, porque es que finalmente el paciente está pagando por tener unos dientes. Entonces, las técnicas actuales hacen que el paciente no tenga que pasar por una cantidad de cosas, de cirugías, de procedimientos, y hemos visto que las tasas de éxito del diente en un solo día versus las tasas de éxito de diente en 6 meses es la misma. Entonces, ¿por qué no le vamos a poner dientes en un solo día? Las personas que dicen no, es porque no tienen entrenamiento en esto. Entonces, normalmente las clínicas más grandes del mundo hacen una clínica en especial, pues que no es el caso hablar de ella, hace 300 casos diarios de pacientes que no tienen dientes y hacen prótesis fijas en un solo día. Entonces, ¿por qué a Colombia y al Eje Cafetero no le podíamos dar esta técnica? Nosotros la trajimos, somos muy pocas las personas que lo estamos haciendo. Todo el mundo dice hacerla, pero en realidad, incluso nosotros creamos un grupo en Colombia, las personas que la Casa Comercial nos patentó para hacer la técnica, que llama nomasprótesisdentales.com, y somos 5 cirujanos de Colombia, que sabe la Casa Comercial que trae los implantes, que sabemos hacer perfectamente la técnica y que vamos a poder desenredar al paciente a través de estas técnicas. Bueno, pero digamos que para uno tener esa dentadura en un día, ustedes han hecho anterior a esto historias clínicas, métodos diagnósticos. Ahí veo que usted trae una serie de imágenes radiológicas, de imaginología importantes para ustedes definir cómo está el hueso, cómo está la anatomía y la composición del cráneo. Un estudio pues muy importante, es decir, hay un concepto muy profesional y muy técnico. Claro, profe, esto es que lo que pasa es que a veces como, vea, las personas que nosotros llevamos a sus tratamientos son personas que llegan atrás de una publicidad, porque las personas que no tienen dientes no van al odontólogo. Entonces, si no van al odontólogo, ¿nosotros cómo hacemos para llevarlo a nuestro consultorio? Los llevamos a través de una publicidad, decirle, señor, a través del radio, usted está oyendo radio a las 5 de la mañana, señor, puede tener una nueva alternativa para tener dientes. Sí. Entonces, lo único que podemos decir en esa publicidad de 30 segundos es decirle, señor, usted puede tener dientes fijos en una sola hora o en una mañana. Pero entonces, detrás de esta publicidad, porque es que lo que la publicidad puede decir en 30 segundos es mínimo, hay una cantidad de cosas importantísimas, como dice el doctor Rojas. O sea, nosotros somos un grupo multidisciplinario, primero.
Yo soy cirujano, normalmente yo encabezo la mayoría de los grupos que estamos haciendo esto aquí en la ciudad de Manizales. Tenemos odontólogos especialistas en rehabilitación oral, tenemos odontólogos generales que son muy entrenados en la parte de prótesis. Entonces el paciente llega a nuestro consultorio, nosotros hacemos un primer análisis del paciente, preguntamos sus motivos de consulta, revisamos su historia clínica, miramos qué antecedentes médicos tiene el paciente, incluso tenemos que hacer algunas, en algunas ocasiones, algunas interacciones con los médicos, por eso tan importante esta parte de cirugía maxilofacial, porque a nosotros nos toca estudiar 2 años de medicina, entonces nosotros conocemos a fondo qué le puede pasar a un paciente y cuál es la interacción y con qué especialista tenemos que ir. Luego de esto tomamos unas imágenes radiográficas, incluso en mi consultorio existen algunos radiovisiógrafos y aparatos que pueden tener radiografías inmediatamente. Le damos un diagnóstico al paciente, le damos un plan de tratamiento, unas formas de pago y unas formas de financiación. Luego empezamos un proceso en el cual le creamos las prótesis porque el paciente no puede, pues, de una, incluso el paciente no puede, pues, decir, vea, tome y empiéceme ya. No, el paciente le empezamos sus dientes, se lo empezamos a crear en un proceso entre 1, 2 o 3 semanas. Luego, en el momento en que tiene los dientes listos, le hacemos una cita prequirúrgica para darle medicamentos, para mirar las formas de anestesia, de sedación, de lo que hacemos con los pacientes para que el paciente no sienta dolor, para que sea un tratamiento confortable, y ya el día de la cirugía si hacemos el procedimiento en el cual ponemos los implantes y ponemos dientes en un solo día. Normalmente si es un solo diente lo hacemos en 1 hora, 1 hora y media, si son todos los dientes de un maxilar lo hacemos en 3 o 4 horas máximo. Vamos a ir a este corte comercial. Yo sé que este tema va a generar muchas inquietudes, igual muchas preguntas, pero vamos a abrir la línea 018000-127-222 para que ustedes, después del corte comerciales, también puedan interactuar con el doctor Santiago González, resuelvan tantas inquietudes. Muchos dirán, no tengo huesos, se me ha reabsorbido, llevo muchos años con prótesis, en fin, esto genera muchas inquietudes, pero hoy tenemos una persona muy experta en este tema para que resuelva sus preguntas después de este corte comerciales. Ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. El equipo médico del Dr. Rojas ya está en Cali. En Biodent, Medicinas Integrativas, ofrecemos tratamientos integrales 100% naturales y novedosos, pensados en la recuperación de su bienestar. Consiga toda la línea de productos del Dr. Rojas. Estamos ubicados en Cali. Llámenos al teléfono 379-9891, 379-9891. Inicie el camino hacia su completa recuperación. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es BioProcit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, 2 productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo.
Va a aparecer en pantalla también un teléfono donde hay un grupo de profesionales de la salud, del equipo de trabajo del doctor Santiago González, donde si no pueden ustedes resolver las inquietudes en directo en este momento, pueden comunicarse a ese teléfono donde estas personas les podrán resolver tantas inquietudes. Ahí están los teléfonos que ellos tienen para que ustedes en este call center puedan tener información acerca de estos temas tan importantes de la odontología, en la especialidad de la odontología y en la cirugía maxilofacial y en la implantología. Queda abierta la línea 018000-127-222 para que ustedes puedan resolver esas inquietudes con el doctor Santiago González. Una de las situaciones de los pacientes que dicen que llevan muchos años con prótesis, que de pronto cuando se las quitan ven que ya se ha atrofiado, desgastado mucho la parte de la encía y del hueso, es, ellos dicen, ¿y si tendrá de dónde pegarme la cajita que me quiero poner o los dientes que me quiero poner? ¿Cómo es ese proceso evolutivo y por qué ustedes, que son cirujanos maxilofaciales, pues dan tanta garantía y tanta seguridad en estos procedimientos quirúrgicos de implante en estos pacientes? Doctor, vea, yo le cuento que esto es un cuento espectacular. Llegar al mundo en el que yo estoy ha tenido un entrenamiento muy grande, primero en el área maxilofacial y luego en el área implantológica. Como decíamos ahorita, en el mundo los cirujanos maxilofaciales son los que hacen los implantes, o sea, las personas que hacen los libros en el mundo son cirujanos maxilofaciales. ¿Por qué? Pues porque, hombre, son un odontólogo entrenado en el área quirúrgica, y poner un implante no es poner un chasito en una puerta, es colocar un implante alrededor de los nervios, alrededor de las fosas nasales, en el seno maxilar, e invadir espacios que son muy importantes para muchas personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona que va a colocar los implantes dentales debería tener un entrenamiento 360 grados de lo que va a hacer. O sea, usted coloca un implante y le premedica al paciente, le manda unos corticosteroides, unos medicamentos antiinflamatorios, unos analgésicos, y el paciente le dio una gastritis, y usted no puede, pues, estar llamando al médico a la 1 de la mañana a decirle que el paciente tiene una gastritis, o el paciente se le bajó la presión porque tiene unos medicamentos muy fuertes, entonces usted no tiene entrenamiento para saber al paciente por qué le bajó la presión, o le dio estreñimiento porque los pacientes que manejamos nosotros a veces tienen opioides y les da estreñimiento. Entonces, son una cantidad de cosas que hace que se obligue a que tenga una persona realmente entrenada en el área para poder atender a un paciente de eso, porque es que estamos haciendo cirugías, esto no es un juego. En cuanto... Sí, dígame, perdóname, doctor. Que es que tenemos una... Ahorita me continúa, que tengo una pregunta desde Bogotá antes que Listo. Se nos caiga. Cecilia, adelante con su pregunta. Gracias, doctor. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Mire, que yo tengo una hija que ya tiene 44 años. Resulta que ella le dio periodontitis y le fueron aflojando los dientes, las muelas. En este momento ya no tiene muelas ni arriba ni abajo. Y los dientes se le han ido aflojando. Entonces, como no está comiendo, sino con los dientes mastica, entonces los dientes se le han volado. Sí. Entonces ella ya no tiene encía. Y ella ha querido hacerse los implantes, pero hay dudas, muchísimas dudas. Entonces, aprovechando su consulta y su respuesta, ¿qué sería lo mejor? Que les quiten toda la dentadura porque ya se le está aflojando y se haga sus implantes, o que se coloque unas prótesis. Le agradezco mucho su respuesta. A usted, Cecilia, gracias. Además, una persona muy joven, ¿no? Claro. Lo primero es, yo quiero complementar la pregunta de Cecilia en Bogotá, es ¿por qué una persona tan joven puede hacer este tipo de patología y qué pronóstico se le, o qué, sí, qué tratamiento se le puede ofrecer? Cecilia, muchas gracias por la pregunta y me parece espectacular hablar de este tema, que es un tema súper común. Primero, la enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías, o de lo que habla la gente, que es piorrea a veces, que es más fácil, pues, de entender para la gente, es una enfermedad que tiene orígenes familiares, de estilo de vida y de dietas. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar en las personas? Que hay pacientes desde los 20, 25 años empiezan a tener esta enfermedad, pero es una enfermedad muy silenciosa, que tiene sus mayores manifestaciones más o menos a los 35 años o a la edad de la hija de la señora que me está hablando. Las manifestaciones es que hay un momento dato, usted tiene los dientes perfectos sin una caries, y un momento dato se le empiezan a aflojar y se le empiezan a caer. La periodoncia
ha hecho un trabajo muy fuerte en pro de mantener a los dientes y de mantenerlos bien, pero muchas veces los dientes ya no tienen solución y empiezan a hacerle a los dientes paños de agua tibia. Entonces, los procedimientos que nosotros hacemos hoy en día es, primero, evitar que a esos pacientes se le vuelen los dientes, como dijo la señora, por medio de poner implantes en la zona posterior. Hay muchas dudas porque a veces si los dientes, ya todos los posteriores se dañaron y los anteriores están flojos, pues hombre, esto tiene nombre propio y esto se va a caer. Entonces, no es justo mantener este muerto dentro de una boca y menos en una persona de 40 años que tiene su vida social, que tiene, me imagino, su familia, su esposo, su novio, lo que sea, y a veces los olores que sueltan estas enfermedades son tenaces en la boca. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es súper común, es que aprovechamos el poco hueso que queda en los dientes anteriores de colmillo a colmillo, de canino a canino, y aprovechamos esa zona para poder colocar los implantes dentales, porque si la persona sigue perdiendo hueso, ya no va a tener hueso para colocar los implantes y va a ser un poco más difícil. De entrada, independiente si tiene hueso o lo perdió, los cirujanos maxilofaciales de nuestro grupo, que tenemos también en Bogotá uno que se llama el doctor Darío Garzón, y lo pueden contactar a través de nuestra página www.nomasprótesisdentales.com. Ahí van a encontrar a todos a los cirujanos que pertenecen a este grupo. Tenemos personas en Bogotá, Bucaramanga, Cali, yo soy el que manejo el eje cafetero, y Medellín. Tenemos un grupo grande en Colombia y estamos tratando de conseguir más gente en Colombia que sea parte de nuestro grupo, pero tienen que estar muy bien entrenados. Luz, desde Buga, adelante con su pregunta. Doctor, resulta y pasa que mi niño perdió la dentadura desde muy jovencito, tenía como 14, 15 años. ¿Y por qué la perdió? Él se chocó en una bicicleta contra un poste y se quebró los dos dientes de adelante. Sí. Y ahí para allá se le comenzó a podrir la dentadura y él se cepilla y todo, pero es horrible el olor que le sale de la boca, es horrible. ¿Y ya se le cayeron todos los dientes? No, no se le han caído, están podridos y llora del dolor del, y él es muy cobarde, le da miedo, no se lo saca. ¿Cuántos años tiene ahora? 25. ¿Alguna pregunta? No, perfecto, ya. Muchas gracias, Luz, y gracias en Buga por la sintonía. Recuerden que en Telepacífico nos pueden ver también a las 11 de la mañana a las personas de todo Colombia y del Valle. Doctor Santiago. Luz, los traumas asociados también de pronto a veces a deficiencias de higiene oral y cosas de estas que pasan en los muchachos, en los adolescentes especialmente, hacen que las personas pierdan los dientes. Es muy común encontrar personas de 25 años sin dientes. Nosotros tenemos casos impresionantes de todas las edades. Tenemos personas que llegan a mi consultorio que yo digo, venga, esta niña debe venir a unas cordales o no sé, a que le haga una cirugía estética del mentón, cualquier cosa, y cuando me abren la boca resulta que son personas que desde los 20, 25 le han hecho una cantidad de odontologías no adecuadas y terminan en implantes dentales. Mi señora, un paciente de 25 años puede tener acceso a uno de esos tratamientos sin ningún problema. Normalmente pueden buscar un cirujano maxilofacial o un periodoncista en las ciudades, en Buga, hay grupos de estos y pueden acceder aquí en Manizales, en Bogotá, en Pereira, que tenemos nuestra consulta. O sea, en cualquier momento pueden acceder a nuestra consulta o a las de los otros especialistas. Tenemos en Medellín comunicación con Liliana. Adelante con su pregunta. Sí, ¿cómo estás? Bien, Liliana, gracias. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Mi problema una periodontitis desde muy joven. He perdido la mayoría, pues mis dientes todos ya se me perdieron, inclusive conservo en este momento una muela. El problema de la periodontitis pues lo superé, pero perdí la mayoría de mis dientes y mis muelas. Quisiera preguntar, un tratamiento con ustedes muy costoso, una forma de pago, porque en realidad, pues yo sí quisiera, mi edad son 48 años. Sí. Quisiera en este momento hacerme un tratamiento, pero pues como para pagarlo de una vez, no me daría. Una pregunta antes, ¿por qué le dio la periodontitis? ¿Qué le dijeron? Yo asistía con mucha frecuencia al odontólogo, pero nunca me hablaron de periodontitis. Cuando yo me vine a vivir acá a Medellín, encontré un odontólogo muy bueno donde me empezó a tratar y me dice que esa periodontitis viene más o menos desde la edad de los 15 años en adelante y me fue progresando, y cuando ya me empezó el tratamiento ya era demasiadamente tarde, pero ahí fue donde empecé a perder
mis dientes y mis muelas, pero él logró pues pararme la infección. En este momento yo no tengo periodontitis. Bueno, muchas gracias. La pregunta, expliquemos a los televidentes qué es una periodontitis y por qué da. La imagen que estábamos viendo anterior es una imagen típica de una periodontitis. Silina, ¿nos las puede mostrar, por favor? La periodontitis, como les decía ahora, es una enfermedad ligada por las bacterias. O sea, las bacterias de la boca se unen a una mala higiene oral en la mayoría de... Esto es una periodontitis. A una mala higiene oral y acaba con todo. No con los dientes. El cigarrillo, sí, claro, porque disminuye mucho la cicatrización de los tejidos blandos por la vasoconstricción del cigarrillo. El cigarrillo, la mala higiene oral, el no adecuado tratamiento odontológico, porque es que todos accedemos a la consulta de la higienista oral, de nuestro odontólogo de confianza, pero cuando vemos que las cosas están un poquito más allá y que las encías nos están sangrando, mire las propagandas de televisión, es que eso es muy sencillo, esto es una patología que más o menos el 80% de la población mundial puede sufrir, entonces es una patología que debe ser tratada por un especialista, pero es que toda la vida vamos donde nuestro amigo el odontólogo y chévere y la mayoría son muy buenos, pero es que normalmente no detectan, no tienen los medios para detectar la enfermedad periodontal, y cuando la detectan es cuando ya está muy avanzada. Entonces la consulta con el especialista es súper importante. El especialista, especialmente en periodoncia, es muy importante cuando tenemos esto. ¿Qué pasa con las personas que tienen periodontitis? Les quedan muy pocos dientes y cuando quedan esos dientes quedan muy mal, quedan muy deteriorados, están salidos del hueso. Entonces, normalmente en estos pacientes nosotros extraemos esos dientes, ya no hay nada que hacer. Extraemos los dientes. Y ahí sí se le hace el tratamiento. Los implantes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero desinfectamos a los pacientes, digamos un caso como los que están viendo acá. Primero desinfectamos al paciente, le quitamos todos esos cálculos y todas esas bacterias que tiene y lo metemos en unos regímenes de antibióticos un par de semanas y previamente lo hemos desinfectado. Luego extraemos todos esos dientes y ponemos implantes dentales, porque es que ¿para qué vamos a mantener esos dientes que ya no hay nada? Claudia Nitagüí, adelante con su pregunta. Doctores, los saludo y les agradezco mucho por ayudarnos. Yo lo sigo mucho, doctor, y le voy a preguntar. Mi mamá me cuenta que desde niña yo fui muy enferma y me daban mucho antibiótico. Y a mí la encía, me dijeron que se me murió la encía pues de enferma y de tomar tanto antibiótico. Entonces mis dientes son como un poquito negritos. Pues cuando era jovencita y no sé, sería cuidarme con los años y ya no los tenía tan negros, pero sí el odontólogo me decía que no me cepillara tan duro porque a mí se me suben un poquito los cuellos. Y resulta que usted sabe que la EPS, como usted dice, no sirven para nada. Y vea, llevo 2 años haciéndome un tratamiento de las muelitas, dizque sanándome en el conducto y que ya tengo que hacerme unas coronas. Doctor, yo me cuido mucho mi dentadura, trato de hacerme bien con la seda dental, me cepillo suave y de todas maneras mis dientes son como oscuritos y ya uno ya también, pues ya tengo 50 años y yo me alimento bien, yo lo sigo mucho a usted con sus consejos, ya he rebajado 15 kilos, como muy sano todo lo que usted dice, pero como le digo, mis dientes ya como que me empieza como a doler a veces. Okay. Y en la odontología no ayudan más y llevo 2 años dizque haciéndome un tratamiento de conducto porque usted sabe que cada 3 meses una cita, le echan a uno ese hipoclorito y ya lo mandan para la casa a rogar para una cita y me da el dato del doctor acá en Medellín, por favor. Bueno, ok. Gracias. Sí, señora. Los dientes se manchan muchas veces por antibiótico, puede ser por tetraciclina especialmente que les dan a los pacientes en la niñez especialmente en la niñez. Y se pueden manchar y pueden salir manchados y esas manchas no quitan sino con unos tratamientos muy especiales de blanqueamientos. El grupo de nosotros, incluso la clínica de Medellín es espectacular, es una clínica que tiene todas las especialidades dirigidas por un tipo que es top en Colombia de la cirugía maxilofacial, fue mi profesor y le hago la cuña pues porque sé que van a quedar en súper buenas manos. A través de la página www.nomasprotesdentales pueden contactar al doctor, es el doctor Carlos Villegas, tienen una clínica en la clínica nueva allá de Medellín, Medical creo que se llama la clínica, y allá lo pueden contactar. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales porque yo sé que hay muchas preguntas y el teléfono está repicando y vamos a tratar de agilizar para dar muchas respuestas y que ustedes tengan muy presente estos números y esta página que nos ha dado el doctor Santiago González y es www.nomasprótesisdentales.com.
Saquemos esta llamada a Barranquilla, pero después de los comerciales damos la respuesta. ¿Quién está en Barranquilla? Carmen. Carmen, adelante con su pregunta. Mi pregunta es, una persona que tenga osteoporosis, que ha perdido toda su encía, ¿puede ponerse esos implantes? Bueno, Carmen, le respondemos después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Esta es alcachofa, de ella sale alcagrás, y este es el hígado, y para él alcagrás. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagrás, de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema serio de salud. Quida adelgazante, Dr. Rojas, una manera saludable de bajar 4 kilos al mes. Consuma Slim con alcagrás al desayuno, Weigrass con alcagrás después del almuerzo con agua tibia y alcagrás antes de la comida, una manera saludable de pérdida de peso. Quida adelgazante, Dr. Rojas. Todos los días uno aprende cosas nuevas en la medicina y la pregunta que la señora acaba de hacernos pues me deja a mí un gran aprendizaje, porque yo quiero que escuchen la respuesta con respecto al tema de la osteoporosis. ¿Qué pasa cuando una persona en los exámenes le sale una osteoporosis y necesita un tratamiento de implantes o de cirugías en el maxilar? Doctor Santiago. Estaba hablando yo ahorita con el doctor Rojas de este cuento. O sea, la osteoporosis es una patología de los huesos largos del cuerpo. En el maxilar, en la mandíbula, no existe la osteoporosis. No se han reportado casos en el mundo de osteoporosis en los huesos del maxilar y de la mandíbula. Por eso, los medicamentos que muchas veces le mandan a los pacientes de osteoporosis, que algunas veces son esteroides, algunas veces son alendronatos, muchas veces afectan los huesos de los maxilares y tienen que tener mucho cuidado los pacientes. Ustedes, los televidentes, tienen que tener mucho cuidado de cuando vayan a un odontólogo y le vayan a hacer una extracción dental, un implante, contarle si están usando alendronatos, porque si están endureciendo un hueso que está duro, que no fue atacado por la osteoporosis, pues van a tener unos problemas muy graves en el caso de que le hagan tratamientos odontológicos y ustedes no le cuenten al odontólogo. Si el odontólogo no sabe, póngalo a que sepa acerca de lo que pasa con los alendronatos o con los medicamentos de la osteoporosis en los huesos de los maxilares. Eso es muy importante porque estamos viendo muchos pacientes medicados para osteoporosis tomando muchos alendronatos y muchos medicamentos. Entonces hay que mirar muy bien quienes estén en este tratamiento. Además, mire, yo sé que esto se presenta para muchas, digamos, incertidumbres de todos ustedes. Lo que nos pasa cuando les digo no tomen más de 2 o 3 meses el omeprazol, que el jengibrocilo y la lovastatina tienen efectos gravísimos y demás, porque hay gente tomando mucho eso, como muchos de ustedes estarán tomando alendronatos para la osteoporosis. Pero vuelvo y repito, esto no se lo está inventando él.
pues Santiago dice, hay tantos médicos, referencias, estudios, ¿no?, que se ha demostrado que el alendronato en exceso lo que hace es producir esa osteoporosis en la mandíbula, porque acá no existe, y en el maxilar no existe la osteoporosis. Entonces, es muy importante que tengamos eso muy, muy presente. Preguntaba ahorita personas que querían saber un poco lo del tema de los costos, porque yo sé que hablar de precios es muy difícil, pero las personas que de pronto quisieran acceder y de pronto un proceso de financiación existe. Claro, nosotros hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, o sea, por decir algo, las financiaciones con los bancos y todo son muy difíciles con las personas, entonces nosotros estamos haciendo financiaciones directas a nuestros pacientes a través de nuestras consultas, especialmente en la clínica de Medellín, ya tenemos el cuento montado perfectamente, y en Manizales y Pereira también estamos haciendo un esfuerzo muy grande por poderle financiar a los pacientes, que nos den una cuota inicial y que podemos financiar el tratamiento a un plazo muy bueno para que el paciente pueda hacer sus tratamientos. Tenemos una comunicación desde Pereira. Luz, adelante con su pregunta. Luz, adelante. Lina, si nos ayuda internamente, si mejora la comunicación, por favor. El tema del manejo de la cirugía. Ya, Cielo en Armenia. Adelante con la Perfecto. Pregunta, Cielo. Gracias, doctor, para felicitarlos por el programa, mil bendiciones. Gracias. Lo que pasa es que a mí me diagnosticaron ATM, artrosis termomandibular. Sí. Y el doctor me decía pues que no era muy recomendable la cirugía. Sin embargo, a mí me sigue doliendo mucho y me está afectando pues el oído y mucho dolor de cabeza. No sé si de pronto es la misma opinión que ustedes tienen al respecto, si es recomendable la operación o solo con infiltraciones, que también fue lo mismo que él me recomendó. Ok. Y Dios les pague, muy amable. Gracias a usted. Hablemos un poco, ¿qué es esa patología, doctor? Mira, los desórdenes de la articulación temporomandibular son muy comunes, se daña la articulación temporomandibular por medio de una artrosis o una artritis igual a la que pasa en las rodillas o en el hombro, en alguna parte del cuerpo, y el tratamiento de la artrosis de la articulación temporomandibular es el mismo de la artrosis de las rodillas. Primero, unos tratamientos conservadores en boca, especialmente placas oclusales hechas por un rehabilitador oral o por un odontólogo muy entrenado que pueda cuadrar un poquitico la mordida. En caso de que los pacientes no mejoren, se pueden hacer infiltraciones, pero hay pacientes que terminan en la cirugía de la articulación temporomandibular y no tienen ningún problema. Son cirugías muy hechas en el mundo por personas muy entrenadas, especialmente la mayoría de los cirujanos maxilofaciales saben hacer perfectamente la cirugía de articulación temporomandibular, y simplemente es colocar el menisco que se dañó o que se desplazó en una posición igual que pasa en la rodilla. Entonces no tiene ningún problema hacer una cirugía. Es en esta parte, ¿no? Exactamente, la articulación exacta. Es muy importante que las personas que uno abre y cierra y suena al lado del oído y suena mucho. Exacto, y por eso el dolor en el oído. Claro. En Bogotá, Salina, adelante con su pregunta. Doctor, es un placer oírlo. Que Dios lo bendiga por todo lo que hace por nosotros. Gracias. Doctor, yo quiero saber en la dirección o el teléfono de aquí de Bogotá, doctor. Imagínese, doctor, que yo llevo más de 25, 27 años más o menos que me hicieron unas coronas, yo no sé cómo se llaman, pero a mí nunca me han molestado ni nada, pero sí se ve que se me están como zafando. Entonces quisiera averiguar el teléfono o que el doctor que me diga qué es lo que tengo. Okay, mi señora, en Bogotá hay un grupo muy chévere, es un rehabilitador y un cirujano juntos en el mismo consultorio, en un consultorio muy lindo en el norte, www.nomasprotesisdentales.com, ahí están los teléfonos porque no me acuerdo perfectamente el teléfono de Bogotá, pero ahí lo encuentra, pregúntele usted misma, una hija, una sobrina, un amigo, www.nomasprotesisdentales.com, y ahí encuentra los teléfonos de todas las clínicas nuestras. La idea, lo que estamos buscando con este programa es que la gente no le sigan diciendo... no hay más que hacerle, o como a la señora anterior, no, entonces quédese ahí con el artrosis y infíltrese, ¿cuánto tiempo? Es una mujer joven, tiene que aguantar cuántas infiltraciones, cuánto tiempo, entonces es muy duro. Vamos a ver finalmente este video para que ustedes vean un caso clínico bien interesante. Lina Paola, adelante con este video. En el Eje Cafetero están pasando cosas maravillosas con los pacientes que habían perdido sus dientes. Gracias al doctor Santiago González, hoy yo puedo reír, comer, hablar sin complejos. Por mi tratamiento, antes que yo salía por la Colombia, yo miré
en Canadá, yo miré en Colombia, yo miré en Estados Unidos. La verdad, mucha gente me cuento y me habló muy bien de la Colombia porque me dijo que los doctores eran muy jóvenes, todos los doctores estudiaron en Estados Unidos. Acá conocí al doctor Santiago González Sosa. Él, del primer momento, fue muy abierto, muy amable. Yo me sentí súper bien con él y poní todo mí en sus manos. Hablando en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, el precio era súper costoso. Acá en Colombia el precio muy, muy bueno. La verdad es también que acá la cirugía me la hace un cirujano, un doctor, por verdad. En este país que yo hablé antes, no se sabe, a veces te hace una cosita así una persona normal. Y yo quería siempre de estar tranquilo y de sentirme bien. Por eso yo soy muy, muy feliz. Antes de la cirugía con el doctor Santiago, la verdad que yo tenía mucha vergüenza de hablar porque la mi boca era mal, mucho mal. Me sentía siempre un poquito en dificultad con la gente, también con la comida, porque a mí me gusta mucho comer. Todo eso me daba mucha, mucha tristeza. Un día dije, no le puedo más. Ahora, por verdad, tengo que buscar la mejor solución para mí, porque quiero de regresar un hombre normal. Y ancora una vez, gracias Santiago. Hoy me siento un hombre muy normal, un hombre muy feliz, que pueda hablar con usted, con la gente, con todo el mundo, sin complejos. Un tratamiento corto y sencillo, al final del cual puedes recuperar tu felicidad. Hace tal vez un año, un paciente que tenía un cáncer terminal me decía que se quería hacer un tratamiento odontológico que era grande y costoso y unos implantes. Y yo pensaba en mi interior, pero ¿por qué será que este hombre en estado terminal, con una enfermedad tan avanzada, quiere hacerse eso? Y este video le muestra a uno cómo todos queremos siempre tener esa parte de la autoestima hasta el final bien, sin importar la edad, sin importar tantas cosas, es uno sentirse bien. Finalmente, nuestra boca es la expresión. Mire, este hombre hablaba y era en su alegría lo que más se le veía era su nueva dentadura. Y entonces yo creo que nunca es tarde para que nosotros pensemos en cuidarnos. Una de las cosas que yo insisto cuando hago temas con los cirujanos plásticos es que uno no debería de pensar en desenvejecer, sino en rejuvenecer. No esperar que pase tantas cosas para decir, ahora sí me lo voy a hacer. Como dicen muchos pacientes, como ya tengo cáncer me voy a cuidar, voy a hacer dietas. Como ya tengo una enfermedad, me voy a cuidar. No. Esto es un programa de reflexión, de enseñanza. Yo quiero agradecerle al doctor Santiago por compartir con nosotros esta experiencia médica y ya tienen ustedes la oportunidad con los teléfonos que veían allí para que resuelvan sus inquietudes o entren a la página www.nomasprótesis.com. Nomasprótesisdentales.com. Doctor Santiago, muchas gracias. Un placer, doctor. Lo esperamos nuevamente en este espacio. Por acá estaremos. Ustedes no olviden remisión a las 5 de la mañana de Conexión Vital. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche.